Es su casa, estamos haciendo un desayuno para días entrar un ponche y su caldo de carne. ¿Qué llama mi hijo? Ponche con bizcocho, costumbre de Canarias. Ah, ya. Ponche con bizcocho, costumbre de Canarias. Es el costumbre de Canarias. Se llama once. Acá estamos visitando a mi prima, la familia Mendoza, de barrio Santo Domingo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pásense adentro, mamacita. Acá estamos yendo a Río Turbo.
arroz en Mendoza. ¿Y Monsutik? Máximo Mendoza. ¿Hampa Chaturuik? Sí. Todo, Rosel, Javier, Damián, Tomaya, la familia Mendoza, sí. Damián, Tomaya, Cuenca. ¿Katka? Cacta. Cacta es cacta. Al toro. Su manada. Sí. ¡Chaina chata, tú soy!
Percibe que hay muchos que se han alejado de Jesús, que quieren vivir el Evangelio a su manera, no obedecen al Papa, no quieren celebrar los sacramentos y a veces con actitudes violentas, con odios, hasta fomentan destrucción. Y la Iglesia, que crece en nuestras ciudades, en nuestros territorios, el obispo no puede estar en todos sitios, por eso encarga a un sacerdote para que cuide esta porción de la Iglesia. Y así lo he hecho por el padre Alejandro Samayoa, que ya 6 años, 7 años, nos cuida y nos ayuda, y por eso te agradezco y le pido a todos que colaboren, porque la parroquia no es el templo, la parroquia no es el cura, la parroquia no es el lugar de los servicios religiosos, la parroquia somos todos nosotros. Qué bonito enseña San Pedro el apóstol en su primera carta. Ustedes son las piedras vivas que construyen la Iglesia. Nosotros somos la parroquia. ¿Quién es la parroquia? Nosotros. Escucho, ¿quién es la parroquia? Nosotros. Uy, mire, todos somos parroquia. Todos los bautizados. Y ciertamente el lugar privilegiado para encontrarnos como los hijos de la Iglesia, los discípulos de Jesús, es el templo. Y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Señor, Dios, 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 Dios.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Que la lleven a sus hogares. Que reinen Querobanda. Nos damos el saludo de hermanos. Cantamos Cordero de Dios. Sepamos amar a la iglesia, defenderla, como lo hizo Santo Domingo en horas tan difíciles, sobre todo con nuestro amor, nuestra preocupación por los más necesitados, por los pobres. Nos tomaremos antes un recuerdo con nuestra autoridad y con los mayordomos de la fiesta. Muchas gracias. Thank you.
San Martín. En el bautismo que nos hemos prometido, seguir hasta la muerte como los apóstoles y como los santos. Vamos a rezar todos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Vamos a responder, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Que viva la Iglesia Católica, que viva. Que viva todos los cristianos, que viva. Que viva todos los cargontes, que viva. Que viva nuestro Salvador, viva. Que viva. Que viva. Que viva la Virgen María. Viva. Vamos a dar fuerte aplauso. Muy bien, ahora sí. La... A ver la banda, ¿dónde está? Daba fuerte aplauso. Thank you.
siguiente, los gastos, por favor, espacio. ¿Cuál año va a decir que hacia Dios, hacia allá está el cementerio, ¿no? Sí, para allá. Para allá dirigimos nuestra mirada, ahí está el padre Jorge Sixto Poma, le pidió ser enterrado al lado de sus papás. Cuando le dije, padre Sixto, mucho trabajo llevarte hasta Querobamba, me dijo, hazlo porque quiero estar al lado de mis padres. Por eso recordamos ahora a nuestros difuntos, muchos nos han acompañado otras veces, hoy pedimos para ellos la herencia de los santos. Que vivan con la Virgen, Santo Domingo y los bienaventurados. Al paraíso los lleven los ángeles, a su llegada los reciban los mártires y los introduzcan en la Jerusalén del cielo. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Apoya a Jesucristo, este chimio ya. Traigita más tarifa. Thank you.
¡Damos fuerte aplauso! A ver, una cancioncita más, a ver, despedida para el monseñor, canción de Toril, otro, a ver, otro grupo. Estamos preparándonos para... Vamos acabando.
Cristina, tengan la bella el templo, atiendan bien ahora que se han puesto sus jardines. Esta es la casa del pueblo de Dios, de la iglesia. Una bendición para todos. Gracias, monseñor. Un fuerte aplauso. No hay todavía mayordomo. ¿Quién quiere ser mayordomo? No se preocupe que va a haber bastante aire. Gracias, monseñor. Muchas gracias. Bendición de monseñor. Gracias.